Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Este es el programa de las 9 de la noche, las 21 horas, dossier, desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV. El programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite y, por supuesto, el que a esta hora rompe récord, gracias a ustedes, de audiencia. Y hoy vamos a hablar de algo que parece repetirse, pero que no está igual. En primer lugar, el tema palestino sigue a la orden del día en Medio Oriente y, por supuesto, los posicionamientos que hace con su extraña política el señor Trump y que las tiene bien complicadas. Y en el ámbito de Arabia Saudita, los Estados Unidos metiendo hombres y equipos, lo que nos hace pensar que aunque suene un poco repetitivo, no está nada tranquilizador. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Señor director, aquí tenemos un reflejo de la situación. El audio que corresponde a esto lo complicaremos nosotros. ¡Qué vergüenza deben pasar los estadounidenses de buena fe en lo que representan estos senadores! ¿De dónde? Del Partido Republicano. Para los senadores que apoyan a Trump, la Constitución que rige a los Estados Unidos puede ser violada. No tienen problemas con eso. Pero cuando su presidente es cubierto, más que cubierto, descubierto haciéndolo, y lo enjuician, entonces llegan al juicio Trump, que constituye un peligro. Un informe del New York Times refleja al ex asesor de seguridad nacional John Bolton. Escribió un manuscrito inédito de un libro que Trump le dijo que quería congelar la ayuda de seguridad a Ucrania hasta que Kiev ayudara de verdad con las investigaciones políticamente beneficiosas que provocarían nuevas llamadas de los demócratas para que Bolton y otros testigos testificaran en su juicio. Y la verdad que le está pasando en la parrilla, ¿no? Jay Sekulov, abogado personal de Trump, diciendo: fue el presidente ucraniano Zelensky quien dijo que no había presión, no sentía ninguna presión. Y de nuevo este tipo de lectura de mente es lo que diría la gente. Creo que necesitamos ver lo que realmente dijeron, como que respaldan que nosotros, dijo aquí en dossier y aquí lo afirmamos, que entonces no aceptas los cuatro testigos y los cuatro documentos que te piden los congresistas y fiscales demócratas. Entonces se complicaría mucho esto, ¿no? Jay Sekulow, abogado de Trump, dijo: nuestra posición es como el Consejo de Presidentes, es que el presidente siempre estuvo actuando bajo su autoridad constitucional, bajo su autoridad legal. Acting under his constitutional authority, under his legal authority, in our national interest, and pursuant to his oath of office. Bueno, nuestra posición como Consejo de Presidentes es que el presidente siempre estuvo actuando bajo su autoridad constitucional, bajo su autoridad legal, en nuestro interés nacional y de conformidad con su juramento. Y luego dijo: si la barra del juicio político ahora se alcanzase a niveles, entonces es bien para la República. Bueno, Ken Starr. ¿Quién es el antiguo consejero independiente en el impeachment para Bill Clinton y ahora miembro del equipo jurídico de Trump? Dice: igual que la guerra, la destitución es el infierno, o al menos la destitución presidencial es el infierno. Aquellos de nosotros que vivimos bien la destitución de Clinton, incluidos los miembros de este cuerpo, entendemos que una destitución presidencial es equivalente a una guerra interna, pero afortunadamente, protegido por nuestra amada primera enmienda, una guerra de palabras y una guerra de ideas, por eso llena de acritud y divide al país como nada más. Aquellos de nosotros que tenemos edad para saber eso, vivimos la acusación de Clinton y entendemos eso de una manera profunda y personal. Los miembros de este órgano pueden ayudar en este mismo proceso a restaurar nuestras tradiciones constitucionales e históricas. Bueno, un reportero aquí actuaba y
Hay que tener en cuenta además que Ken Starr sigue declarando y dice: restore our constitutional and historical traditions. Los miembros de este órgano pueden ayudar y hay una tradición constitucional e histórica aquí. La presidenta de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi, caminando a través de los pasillos del Capitolio, intercambiaba con el reportero, aquí la tenemos en una muy buena foto, la señora presidenta sobre John Bolton. Rápidamente, ¿podría decir cuál es la reacción ante la nueva noticia? Dije esto antes, dije que deberíamos tener testigos, documentos y evidencias para realmente tener juicio. Y le dicen, ¿crees que lo conseguiremos? Dice, bueno, eso depende del coraje de los senadores. ¿Cree que los republicanos votarán por testigos? Y la última persona, inaudible ya de Pelosi, lo que iba a decir. El equipo de defensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes 27 de enero que el presidente actuó bajo su autoridad constitucional. Y aquí tenemos la imagen del Richard Blumenthal, senador demócrata, dijo al Congreso de Estados Unidos: necesitamos nuestros cuatro testigos, John Bolton y jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y otros dos que fueron secuaces de este presidente. Todos ellos tienen ojos y oídos directos de conocimiento de lo que pasó, y eso es lo que el pueblo estadounidense merece. Ellos realmente necesitan la historia completa y se lo merecen. Y creo que nuestro grupo insistirá enfáticamente. De hecho, estoy bastante seguro de que insistiremos enfáticamente en que se proporcionarán los cuatro testigos y los cuatro documentos. Como les hemos dicho varias veces, y lo confirma Richard Blumenthal, se necesitan cuatro testigos y cuatro documentos. Adam Schiff, el demócrata que lideró en la Casa de Representantes el proceso para el impeachment de Estados Unidos, dice: fue una gran sorpresa para todos los gerentes de la Cámara de Representantes, esto del juicio político, cuando salió la historia del New York Times. Pero supongo que eso es lo mejor que el representante Meadows podía haber presentado para ese momento. They evidently had this manuscript. They understood what John. Puedo entender razones y creo que ya sabíamos esto, porque el presidente y sus aliados han querido reprimir el testimonio de John Bolton. Evidentemente tenían este manuscrito. Entendieron que John Bolton tenía que decir y tenían un miedo mortal al pueblo estadounidense y sus reacciones. Pero la pregunta es que los senadores tendrán que responder a cómo explicarán por qué esperaron hasta el 17 de marzo. Cuando sale el libro para que el pueblo estadounidense y los senadores aprendan los hechos claves en este juicio. De ser enormemente difícil de racionalizar por qué pueden llevarse a cabo un juicio justo sin testigos y particularmente tan central como este. Richard Blumenthal, senador demócrata por Connecticut, que dijo: necesitamos nuestros cuatro testigos, John Bolton, jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney y los secuaces. Really need the complete story. They deserve it. And so I think our caucus will insist very emphatically, in fact. Todos ellos tienen ojos y oídos directos, conocimiento, y eso es lo que el pueblo estadounidense merece. Ellos realmente necesitan la historia completa, lo volvió a decir, y se lo merecen. Y creo que nuestro grupo insistirá enfáticamente en esto. Bueno, aquí tiene a Mitch McConnell, republicano líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, sale del edificio y al final de los procedimientos del día que pueden hacer historia. Nuestra opinión es simple, queremos cuatro testigos, cuatro documentos, lo volvieron a decir, dice el demócrata Chuck Schumer. Igualmente califica como absurdo la propuesta de los republicanos de examinar el manuscrito de Bolton en privado. El líder demócrata del Senado estadounidense, Chuck Schumer, rechazó el martes 28 de enero una propuesta de un par de senadores republicanos en el sentido de que podían seguir esto por otra forma, ¿no? Bueno, Chuck Schumer, líder demócrata de la minoría, dice: ahora nuestros colegas republicanos están haciendo todo lo posible para evitar la verdad, así que escuché una propuesta que recientemente llegó a nuestra parte del lado republicano. Creo que esta mañana Lackford y Graham tenían el manuscrito y lo leemos en secreto, en el bote, como dicen. ¿Con qué propuesta tan absurda? Cuando ellos dicen de hablar en el bote, es una metáfora, ¿no? De que estás en medio del bote y en un lago. Nadie te oye. Es un libro, no hay necesidad de que se lea en bote, a menos que quieras esconder algo. Chuck Schumer así lo dijo.
Bueno, el hecho es que los detalles del embajador Bolton llegaron al corazón del primer artículo del juicio político. To avoid the truth. So I heard a proposal that recently came from two Republicans, I think this morning, Langford and Graham, that we get the manuscript and read it in the skiff in secret. How, what an absurd proposal. It's a book. There's no need for it to be read in the skiff unless you want to hide something. Es un libro, no hay necesidad de que se lea en el bote a menos que quieras esconder algo, dice Chuck Schumer, y acabamos de oírlo. Los detalles del embajador Bolton llegan al corazón del primer artículo del juicio político, la misma historia del New York Times que coloca a Mick Mulvaney en el centro de este complot. Es un testigo más importante probablemente que Bolton. Y los correos electrónicos de Duffy Blair son los otros dos testigos que buscamos y aún más relevantes a medida que sale la información. Por esto entiendo por qué el líder McDonnell y el presidente Trump, McConnell y el presidente Trump, querían un juicio muy corto e increíblemente apresurado. Porque cuanto más dure, más probable que haya nueva prueba y podrán más pruebas nuevas que impliquen aún más al presidente. The same New York Times story places Mick Mulvaney at the center of this plot. He's a more important witness probably than Bolton. And the emails from Duffy and Blair, the two other witnesses we seek, are even more relevant as this information comes out. So I understand why Leader McConnell and President Trump wanted a very short, incredibly rushed trial, because the longer it goes on, the more likely that new evidence and more new evidence will come out that further implicates the president. Bueno, hemos dejado los textos en inglés para aquellos que pueden disfrutarlos, sobre todo los expertos en asuntos legales. Y continúa Chuck Schumer. El presidente Trump y el embajador Bolton dijeron que cosas diametralmente opuestas, ¿no? Solo uno de ellos está dispuesto a testificar bajo juramento. ¿A quién crees? Y cuando solo Bolton está dispuesto a testificar bajo juramento y Trump no lo está, ¿quién tiene la razón? ¿Quién creemos que es? ¿Quién cree que es la mayoría republicana en este caso? Only one of them is willing to testify under oath. Who do you believe? When only Bolton is willing to testify under oath and Trump isn't, who's right? Who do we think is right? Who do most Republicans think is right in their minds? Dice líder Chuck Schumer, el resultado final sigue estando a los hombros de cuatro senadores republicanos para que se aseguren que quienes tienen conocimiento directo de las acciones del presidente, John Bolton, Mike Mulvaney, Duffy, Blair, testifiquen en el juicio en el Senado. The bottom line remains. It is on the shoulders of four Republican senators to ensure that John Bolton, Mick Mulvaney, and the others with direct knowledge of the president's actions testify in a Senate trial. Líder demócrata Chuck Schumer dijo, hoy estamos en mejor forma que antes, comenzamos hace cuatro semanas, envié una carta a todos mis colegas, a Mitch McConnell, copia a todos mis colegas diciendo que queremos estos cuatro testigos y estos cuatro documentos. ¿Por qué hicimos eso? Porque unos días antes de Mitch estaba claro que Mitch McConnell hizo público sobre Sean Hannity que iba a tomar todas sus órdenes del presidente y no sería para testigos y documentos porque el presidente se ha involucrado en una obstrucción absoluta, absoluto para todos. Ningún presidente ha hecho eso. Nixon dejó que sus testigos testificaran. Clinton dejó que sus testigos testificaran. Solo Trump está involucrado en una obstrucción absoluta. Nadie, ni siquiera negocia. Bueno, esto se va a poner interesante, como lo pueden ver. Y sobre todo, las imágenes aquí estáticas y los gestos, las expresiones de los rostros, nos dicen cómo están los ánimos, aunque tratemos de tirar la parada y disimular la tensión, ¿no? Congelar un poco las imágenes es útil. Hoy estamos mejor en forma que antes. Comenzamos hace cuatro semanas. Why did we do that? Because a few days before, it was clear that Mitch McConnell, he made it public on Sean Hannity, was going to take all his orders from the president and wouldn't be for witnesses and documents because the president has engaged in absolute obstruction, absolute, on everybody. No president has done that. Nixon let his witnesses testify.
Clinton, let his witnesses testify. Only Trump is engaged in absolute obstruction. Nobody, 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 not even negotiating. Así lo dice el líder demócrata Chuck Schumer. Y en primer lugar dijo, la única persona que está atando al Senado de los Estados Unidos durante mucho tiempo es Donald Trump. Todo lo que tiene que hacer es hacer lo que hizo Nixon y lo que hizo Clinton, como dijimos, y dejar que los testigos testifiquen. Y sucederá muy rápidamente, incluso si intenta atarlo. Creo que, como dije, las citaciones con la firma del presidente de la Corte Suprema, en ellas, con apoyo bipartidista, ambos, pasarían por los tribunales. Y que Trump ha hecho sobre el testimonio de Bolton, que es deshacer cualquier reclamo de inmunidad o privilegio ejecutivo. Como se ve, el líder demócrata Chuck Schumer sigue poniendo los puntos sobre las íes hasta ahora, ¿no? El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, rechazó el martes una propuesta. All he has to do is do what Nixon did and what Clinton did, and let the witnesses testify, and it'll happen very, very quickly. And even if he tries to tie it up, my belief is, as I said, subpoenas with the Chief Justice's signature on them, with bipartisan support, would get right through the courts. And what Trump has done on the Bolton testimony is undone any claim of immunity or executive privilege. Thank you, everybody. A todo el mundo. Bueno, tenemos un impresionante video aquí. ¿Recuerdan esto? Esto hay que tenerlo en cuenta. Una y otra vez. There is nothing more dangerous than an unethical president who believes they are above the law. And in my view, there is nothing more dangerous than an unethical president who believes they are above the law. And in my view, there is nothing more dangerous than an unethical president who believes they are above the law. Bueno, aquí sí lo dice Sharif. Impresionante video del programa Detrás de la Razón de Hispan TV. Miles de soldados de Estados Unidos llegan a Arabia Saudita. El video es de fecha 20 de enero de 2020. Y por supuesto, el tipo de avión que estamos viendo es para las grandes masas de desplazamiento y la escolta de los aviones de caza. Lo digan o no, cuando se mueve ese tipo de transporte y esa logística, es muy interesante lo que pueda pasar. Y van a apoyar a Arabia Saudita, llegando tropas a Arabia Saudita. Miles de soldados, aviones, tanques, misiles de Estados Unidos llegan a Arabia Saudí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y además en estos momentos, cuando acabamos de salir de la máxima tensión y presión en la zona. ¿Quién gana y quién pierde? No piense nunca en eso, porque a ellos ni les importa. Más bien piense siempre en el gran negocio. Piense la amenaza de la guerra, sea real, con sangre o ficticia, pues deja miles de millones de dólares. Si antes lo era así, ahora además, pues es más descarado. La ecuación es fácil. Yo creo conflictos, todos caen en la trampa, todos cooperan sin quererlo además, y yo gano con la tensión. Bienvenidos al gran negocio de la guerra. Comenzamos.
Todo esto que enlistamos aquí ha llegado a Arabia Saudí en las últimas semanas. Es el ejército y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estados Unidos ha enviado así por lo menos 2 escuadrones de aviones de combate, más de 3.000 soldados y avanzados sistemas de radar, todo para proteger a Arabia Saudí, o más bien el petróleo. Pero, ¿es una misión militar o se alquilan? We're sending more to Saudi Arabia and Saudi Arabia is paying us for it. I said to Saudi Arabia, we have a very good relationship with Saudi Arabia. I said, listen, you're a very rich country. You want more troops? I'm going to send them to you, but you've got to pay us. They're paying us. They've already deposited $1 billion in the bank. We are going to help them, but these rich countries have to pay for it. Arabia Saudí recibió en sus palacios llenos de lujo al secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, el viceministro de Defensa de Arabia Saudí, el príncipe Khalid bin Salman, explicó sus retos y metas militares. Arabia Saudí acusa a Irán de amenaza militar. So when you look at the capabilities here, it looks like this is the beginning of preparations for if these tensions turn into a war. Well, I'd prefer to say it's like this. It's a signal that we're not going to be cowed by Iranian malign activities. El Pentágono afirma que Arabia Saudí ha pagado $500 millones para empezar. Es la primera contribución en una asociación de reparto de cargas entre Estados Unidos y Arabia Saudí. De acuerdo con la orientación del presidente para aumentar la distribución de la carga entre los socios, el Departamento de Defensa ha comprometido a Arabia Saudí a compartir el costo de estos despliegues, que respaldan la seguridad regional y disuaden la hostilidad y la agresión. Comandante Rebeca Rebari, portavoz del Pentágono. Muchísimas gracias por estar siempre ahí en las redes sociales. Cada vez somos más y cada vez hacemos más conciencia en el mundo. Gracias por aportar siempre sus comentarios, sus críticas o incluso sus felicitaciones. Muchas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Está el maestro Jorge Luis Santa Cruz. Él es periodista, gran académico allá en la Ciudad de México. Y también está con nosotros Ignacio Armada, usted lo conoce muy bien, analista internacional en Madrid. Gracias a los dos, buenas noches. Jorge Luis, gusto en saludarte. Comienzo contigo. A ver, entiendo que el ejército de un país cuando va a otro país, pues es en una misión de ayuda, pero cuando se cobra por la seguridad, yo te pregunto, ¿no se viola algún tipo de ley? Ya que el ejército pues es para proteger la patria, no para ser mercenarios. Al ver que Arabia Saudí paga o Estados Unidos cobra, ¿se puede decir legalmente que son mercenarios? Por favor. Mira, estimado Roberto, muchísimas gracias por la oportunidad. Es un placer. Saludo a Ignacio y sobre todo a toda la audiencia de Detrás de la Razón. Estados Unidos está actuando en cierto modo como mercenario de Arabia Saudita. Por lo menos esa es la lectura superficial. Sin embargo, yo veo en este asunto que a todas luces, aunque pudiera tener visos de legalidad por convenios entre Riad y Washington, es un acoso contra Irán. Incluso en los Estados Unidos, lo digo, se están contradiciendo. La portavoz a la que acabamos de escuchar hablaba de que Arabia Saudita depositó ya $500 millones. El presidente Trump hace unos días hablaba de que eran $1,000 millones los que se habían depositado. ¿Qué hay detrás de este mercenarismo en el que incurren los Estados Unidos y, por qué no decirlo, también los árabes, aunque técnicamente estén, los árabes saudíes, aunque técnicamente están metidos en su país? Lo que veo son tres cosas. Uno, justificar el mayor acoso contra Irán y complacer de esta forma al complejo militar industrial de los Estados Unidos. Es la guerra como negocio. Más adelante daré algunas cifras. Dos, es la estrategia mediática de Trump para reforzar su imagen de cara al impeachment, al juicio político, que comenzará ya este martes en el Capitolio, en los Estados Unidos. Y tres, es una manera de apoyar
a Arabia Saudita no solo en su política agresiva contra Irán, sino a apoyar a Arabia Saudita en el genocidio que comete de 2015 para acá contra Yemen. Tengo cifras del Ministerio de Salud de Yemen que hablan de que los bombardeos de Arabia Saudita apoyados, las fuerzas árabes sauditas por Estados Unidos, han ocasionado alrededor de 140 mil víctimas. De esas 140 mil víctimas, más de 90 mil serían víctimas mortales. Entonces es la guerra como negocio, es el petróleo y es Trump que quiere mantener el control en Medio Oriente, reforzar a Arabia Saudita, apoyar a Israel y reforzarse a sí mismo de cara al impeachment, Roberto. Gracias, Jorge. Ignacio, a ver, ¿soldados de Estados Unidos o mercenarios? Adelante. Sí, bueno, claro, vamos a ver. Realmente la respuesta es, en el fondo, muy sencilla, muy compleja. Dejan de ser mercenarios en el momento en el que se supone que hay un convenio y se supone que van oficialmente autorizados por una administración, como es la administración Trump, ¿no? Ahora, la lectura real es otra. La lectura real es que tú estás intercambiando dinero por no por asesoría, sino por unidades militares. En ese sentido, yo creo que sí, se puede decir que efectivamente la labor es un poco de mercenariado. Pero yo también quiero recordar que esto, yo creo que forma parte de una manera de trabajar de Trump desde hace ya mucho tiempo, según la cual él oficialmente, sobre todo en zonas tan calientes como Oriente Medio, parece ofrecer la solución de que va retirando tropas, cuando en realidad las sigue manteniendo, pero a costa de otra cosa. ¿Qué otra cosa es? Pues que se les contrata, al fin y al cabo. Recordemos ya desde los tiempos de Afganistán que de lo que más se hablaba no era de unidades militares, sino de contratas militares, ¿no? Y dejadme que apunte algo más. Me interesaba mucho lo que decía Jorge Luis, recordaba que Trump está cerca de la fecha del impeachment. Yo creo que esto, aunque evidentemente es un negocio y Trump lo ha planteado así, igual que lo ha planteado en otros foros, lleva ya años dando, con perdón, la paliza con el asunto de que los fondos de la OTAN tienen que ser sufragados en mayor proporción por otros miembros y no solo por Estados Unidos. Él es al fin y al cabo un empresario. Pero creo que hay un enorme peso de la cuestión local, de los propios Estados Unidos. Es decir, a Trump hay que recordar que desde hace ya un par de años el Senado le ha bloqueado muchas veces la venta de armas a Arabia Saudí. Esta es una manera de justificar el que al fin y al cabo sigue haciendo negocios con Arabia Saudí de esta naturaleza. Oiga, es que obtenemos dinero, es que hay unidades militares que en principio vienen para proteger algo, que es el reino de Arabia Saudí, no para atacar. Por supuesto, de lo que se diga a lo que luego se haga es otra cuestión. Pero en principio lo está justificando así. Estas fuerzas vienen a respaldar un ejército como el de Arabia Saudí, que al fin y al cabo todos sabemos que ha estado invirtiendo muchísimo dinero para al final tener un ejército convencional que no funciona bien. Y quiero recordar una cosa más. No solo Estados Unidos saca beneficio de esto. Los Patriot que se vendieron hace poco funcionaron fatal. Cuando Arabia Saudí ha querido instalar radares en el Golfo Pérsico para controlar la zona, ha tenido que apelar a Francia y Francia le ha vendido esos radares. Bien. También se me está ocurriendo en este momento, Ignacio, la pregunta va primero para Jorge, pero tú me dirás también qué opinas. ¿No será que Donald Trump muy, pero muy maquiavélicamente esté evadiendo la ley porque le acaban de prohibir en el Congreso justamente atacar a Irán sin antes consultar? Entonces, si envía estas tropas que ahora ya están pagadas y hay un eventual, digamos, ya sea real o no, un ataque y tenga que contestar a Arabia Saudí, sin declararle la guerra a Irán, ya tropas de Estados Unidos podrían estar atacando a Irán, lavándose las manos diciendo, no, pues están contratadas por Arabia Saudí. A ver, ¿qué te parece, Jorge? Sí, voy a ser breve porque creo que Ignacio también tiene conceptos muy interesantes. Es una manera de, lo decía su servidor al inicio, de estrechar el cerco sobre Irán. Miren, recordemos que al principio de la administración Trump, el gobierno de Riad, el gobierno de Arabia Saudita, firmó un contrato militar, compró armas a Estados Unidos por 100 mil millones de dólares.
Estos 500 millones de dólares que dice el gobierno de los Estados Unidos que le han depositado para costear parte del despliegue de las 3.000 tropas, en realidad, comparado con aquella cifra, es una cantidad muchísimo menor. En periodismo decimos que la noticia no es el hecho, sino el significado del hecho. Efectivamente, los demócratas, antes del juicio de destitución, antes de iniciar el impeachment contra el presidente Trump, le prohibieron, o mejor dicho, tengo que corregir, limitaron su capacidad ofensiva contra Irán. Pero si los Estados Unidos y sus aliados, que son expertos en ataques de falsa bandera para luego presentarlos como provocación, se valen de uno de estos en contra aparentemente de Arabia Saudita, los saudíes estarían, se supone, legalmente autorizados para responder a una presunta agresión iraní. Es decir, están armando a Arabia Saudita para eso, para estrechar el cerco y en un momento dado para atacar a Irán. Ahora, y con esto concluyo, la guerra también es un negocio. Hablaba hace unos instantes Ignacio de que en Arabia Saudita se han desplegado baterías de misiles tierra-aire Patriot, Patriota. Bueno, ¿quién fabrica estos misiles? Raytheon, que es una de las 5 mayores empresas exportadoras de armas de los Estados Unidos. ¿Y qué más anunciaron el 11 de octubre de 2019 que Estados Unidos iba a mandar a Arabia Saudita? Un sistema antimisiles que se llama técnicamente defensa terminal aérea a gran altitud, que por sus siglas en inglés es THAAD. ¿Y quién fabrica este sistema antimisiles? Lockheed Martin, que es la segunda empresa más importante fabricante de armas de los Estados Unidos. Así vemos, pues, que, bueno, no sé si sea ya la segunda o la primera, creo que es la primera, Lockheed Martin, y Boeing sería la segunda. Entonces, todo esto también es para darle contento, para darle miles de millones de dólares en ganancias al complejo militar industrial de los Estados Unidos. Roberto. Bien. A ver. Bueno, de la web de la cadena hermana Hispan TV, revelado. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, recibió amenazas, oigan bien, por negarse a hablar con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Así lo revela un medio catarí. El lunes 27 de enero 2020, es un informe publicado el lunes, la cadena de televisión catarí Al Jazeera reportó en los últimos días el presidente estadounidense ha intentado en varias ocasiones ponerse en contacto con Mahmoud Abbas para hablar sobre el llamado, comillas, acuerdo del siglo, cierre de comillas. No obstante, el mandatario palestino ha declinado hablar por teléfono con su par estadounidense y, según indica Al Jazeera, como resultado de su negativa, Abbas ha recibido amenazas en el sentido de que deberá pagar un alto precio, otros dicen que muy alto precio, por su comportamiento, y esto es más que inusual. Medios palestinos han confirmado, a su vez, los intentos fallidos del inquilino de la Casa Blanca para mantener una conversación telefónica con Abbas sobre la inminente ejecución del acuerdo del siglo, como le llama Trump. Tras el resultado del reconocimiento ilegal por el gobierno estadounidense de la ciudad palestina de Al-Quds, Jerusalén para nosotros, ¿no? Sagrada Jerusalén y para los hebreos, como la capital del régimen de Israel en 2017, la dirección palestina interrumpió todo tipo de contacto oficiales con Washington. La noticia sobre la insistencia de Trump para ponerse en contacto con Abbas sale a luz mientras se espera que el presidente estadounidense anuncie este martes su llamado Acuerdo del Siglo, un plan que, según alega Washington, busca volver al conflicto palestino-israelí una solución. El pueblo palestino ha realizado multitudinarias marchas en diferentes partes de los territorios ocupados ilegalmente de Palestina, en rechazo a la iniciativa pro-israelí de Estados Unidos y al que catalogó como fraude del siglo y un ataque a la soberanía de su país.
El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, también dejó en claro que los palestinos no dejarán que Estados Unidos apruebe el llamado Acuerdo del Siglo. El jefe de la dirección política de Hamas, Ismail Haniyeh, aseguró que Palestina no puede negociar, no puede ser negociada, ni comprada, ni vendida. El youtuber Luigino Bracci subió el video de BTV. Maduro condecora embajadora palestina en Venezuela, Linda Sobej Ali, 27 de enero. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Como decíamos, nos encontramos en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde se realizará un acto para reconocer el trabajo realizado por Linda Sobej Ali, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Estado de Palestina en la República Bolivariana de Venezuela desde el año 2012. Por su destacada labor, le será conferida la Orden Francisco de Miranda en su primera clase y se le entregará la Espada Victoriosa de Carabobo. Esto como símbolo de hermandad entre gobiernos que luchan a nivel internacional para la construcción de un mundo... Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto con motivo de la imposición de la Orden Francisco de Miranda en su primera clase y entrega del sable victorioso de Carabobo a la excelentísima señora Linda Sobej Ali, embajadora del Estado de Palestina ante la República Bolivariana de Venezuela. Imposición de la Orden Francisco de Miranda en su primera clase, impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante destacar que este acto se circunscribe en el cuarto objetivo histórico del Plan de la Patria, que consiste en profundizar las relaciones de cooperación política y económica con todos los países de nuestra América y con aquellos países de África, Asia, Europa y Oceanía, cuyos gobiernos estén dispuestos a trabajar con base en el respeto y la cooperación mutua. Entrega del sable victorioso de Carabobo. Francisco Miranda en su primera clase a Linda Sobej, quien es la embajadora del Estado de Palestina ante la República Bolivariana de Venezuela. En este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, le otorga también el sable victorioso de Carabobo, otro de los elementos que han sido hoy entregados a esta importante figura diplomática en nuestro país desde el año 2012. Destacar también lo que ha sido un referente importante en la lucha antiimperialista, el apoyo de Venezuela a la causa palestina en todo el mundo. Palabras de la excelentísima señora Linda Sobej Ali, embajadora del Estado de Palestina ante la República Bolivariana de Venezuela. Salamu alaikum. Buenas tardes, estimado hermano, amigo, aliado, presidente de la República Constitucional, Nicolás Maduro. Señor canciller, hermano, querido, a todos presentes, primera combatiente, vicepresidente, hermanos, y a todos los que nos acompañan hoy, hablo con un dolor, pero con un honor. Primero que todo, llevar el sable de Carabobo. Esa es una tarea y un honor que no lo esperaba. Es una tarea, señor presidente, que coloca en mis hombros y en mi corazón, que llevaré, que vine acá sirviendo mi patria palestina, pero le serví en la segunda patria, que es Venezuela. Palestina nací en ella, pero escogí que Venezuela sea mi segunda patria porque la llevo en el corazón. Vi una patria, un gobierno, al presidente Chávez, una revolución. Salí de un país de hombres que luchan por la libertad y vine al país del libertador Simón Bolívar, al país de Chávez, al país de las heroínas venezolanas, al país que el presidente Maduro, desde el día que llegué, estoy viviendo todas las luchas que usted y la revolución y todos los hombres y mujeres libres de Venezuela han estado luchando. Luchan porque vivieron libres y van a seguir libres. Le digo, hoy, mañana y dónde estaré, estaré sirviendo a Palestina y a Venezuela. Por cierto, le quiero decir que nuestro canciller me dijo
si estamos en vivo y directo, él le envía su saludo y está en estos momentos viéndonos, su amigo y su hermano. Un saludo del presidente Mahmoud Abbas, pero un saludo del pueblo de Palestina, que les agradece estar con nosotros en nuestros momentos más difíciles. Porque uno busca los amigos en las malas, porque los amigos de las buenas son muchos. Y uno en estos momentos sabe que Venezuela está siempre, y el pueblo de Venezuela y el gobierno de Venezuela siempre han estado y estarán al lado de todas las causas justas, no solamente de Palestina, porque los hombres y mujeres libres siempre buscan justicia para los demás. Gracias por esta oportunidad que viví en este país de ser una de ustedes. Gracias por brindarme, sentirme en familia. Gracias por poder decir que estoy en mi país. Y así como lo dije en estos días en un programa que lo escuchará muy pronto, voy a decir como la canción: si no me dejan entrar a mi país, espero que entierren a mi cuerpo ahí en el mar en Venezuela. Gracias. Escuchamos palabras de Linda Sobek Alit, embajadora del Estado de Palestina ante la República Bolivariana de Venezuela, y quien ha reconocido por todo lo alto su estadía en misión diplomática en tierras venezolanas y agradece volver. Algún presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísima y querida embajadora Linda Sobek Alit, embajadora de nuestra hermana patria palestina en Venezuela. Excelentísimos y queridos embajadores, embajadoras, encargados de negocios de los países representados en Venezuela. Complacido, muy complacido de su presencia en este acto protocolar lleno de sentimiento. Primera combatiente, Cilia Flores, vicepresidentes de gobierno, señor canciller, vicecancilleres, ministros, ministras. Estamos haciendo un reconocimiento absolutamente justo a quien desde el 5 de marzo del año 2012... llegó para ser una extraordinaria embajadora de las luchas del pueblo palestino, de las luchas de los pueblos árabes, de la causa árabe palestina en Venezuela. Y desde Venezuela hacia toda América Latina y el Caribe. Casi 8 años ha estado la embajadora Linda, dinámica, activa, conociendo a profundidad a nuestro pueblo, a nuestra patria, conociéndolo a profundidad y sabiendo desde el primer día, cuando le entregó sus cartas credenciales a nuestro comandante presidente Hugo Chávez, que llegaba a una patria rebelde, a un pueblo de libertadores, y que Venezuela, por tradición histórica todo el siglo XX, ha sido un pueblo solidario con la causa palestina, pero de manera en especial con la revolución bolivariana liderada y fundada por nuestro comandante Chávez, hemos sido un país de vanguardia en la solidaridad, en el apoyo irrestricto, absoluto y en el amor al pueblo palestino y su derecho a la tierra sagrada e histórica que le pertenece, su derecho a la independencia, a la existencia como Estado libre, soberano. Hemos estado siempre con Palestina, querida embajadora.
Hoy te hemos entregado la Orden Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, un gran libertador de América, el fundador de la idea de Colombia. El hombre que dibujó esta bandera amarillo, azul y roja y la convirtió en la bandera y el estandarte de la libertad suramericana. Hoy bandera de Venezuela, Colombia y Ecuador. Como un reconocimiento a la labor cumplida, un reconocimiento sincero. Y te he entregado de mis manos la réplica del sable que usó el libertador Simón Bolívar en la batalla de Carabobo, allá en el año 1821, la batalla que selló la independencia de Venezuela y continuó el camino para la independencia de Sudamérica. Esa espada ha llegado a buenas manos y sabemos que en los destinos, a donde tú vayas, querida embajadora, esa espada brillará en tu palabra, en tu acción, en tu compromiso. Puede contar Palestina en las circunstancias que le toque vivir, en las circunstancias que le toque enfrentar, presidente Mahmoud Abbas, querido canciller, lo digo hoy en este acto tan importante, puede contar Palestina con el apoyo incondicional de la República Bolivariana de Venezuela para luchar por su derecho a la paz, a la independencia y a la propia existencia en su tierra sagrada. Palestina es patria para todos. Palestina es patria para todos nosotros. Con Palestina se cometen los más graves crímenes que la media internacional proimperialista silencia y calla. ¿Cuántos jóvenes palestinos son heridos, apresados, torturados, asesinados por semana? ¿Cuánta tierra palestina le es robada permanentemente a familias enteras desplazadas? ¿Cuántos misiles y bombardeos contra la Franja de Gaza hay que soportar? ¿Cuántos crímenes hay que soportar contra el cuerpo torturado ya de la gran patria palestina? Hoy se cumplen 75 años de que se descubrió y se liberó Auschwitz. Y es el Día Internacional contra el Holocausto, ¿verdad? Es un buen día para denunciar el crimen que hubo contra el pueblo judío y para pedir la misma indignación de la comunidad internacional, de la hipócrita comunidad internacional, contra los crímenes que se cometen, contra el cuerpo torturado y vejado del pueblo palestino. El crimen contra el pueblo palestino que tiene miles de muertos, torturados, perseguidos. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Hasta cuándo la hipócrita llamada comunidad internacional va a callar los crímenes contra Palestina? Y a Venezuela, querida embajadora, jamás, jamás nos callarán. La voz rebelde bolivariana que nos inculcó y educó el comandante Chávez seguirá sonando y resonando en el mundo. Por eso tantas conspiraciones del imperialismo y del sionismo mundial contra la revolución bolivariana. Pero aquí estamos de pie, por fuerza y esfuerzo propio. Y todo lo que podamos hacer por Palestina será poco para lo que merece ese pueblo árabe palestino heroico, que más temprano que tarde, al final de estos caminos, saldrá victorioso. Llévese usted nuestro abrazo de hermanos verdaderos y el compromiso absoluto de nuestro pueblo con la causa del pueblo árabe palestino. ¡Que viva Palestina libre!
Buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Escuchamos palabras, señoras y señores, de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bueno, Linda Sobej Ali, condecorada. Y no hay duda que hace honor a su primer nombre, Linda Sobej Ali. Salam aleikum. Bueno, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Agradecemos la especial contribución en la producción a la doctora Alida Sanoja Maneiro y les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. A nombre de todo el equipo, gracias por permitirnos estar allí con ustedes, y eso incluye al equipo de estudio, puesto que somos entrañables en esto, fuimos fundadores de este canal, incluso cuando estábamos allá en la Charneca, en el Cerro Marín, éramos solo TVN5. Gracias por todo. Disponga usted de las cámaras, señor director.